Uno de los artistas costarricenses que más huella ha dejado en el ámbito, particularmente de la fotografía analógica, la ilustración y el dibujo, es Adrián Valenciano, con quien me encuentro en esta oportunidad para entrevistarlo para Ars Criterium Essin. Muchos de ustedes tal vez no estén familiarizados con la obra de él, porque este país sufre de una amnesia debido a la revolución digital. La mayor parte de las personas que registraron materiales y demás antes de la revolución digital en los 90s han visto su material desaparecido gracias a Google y otros grandes buscadores. Hoy en día hay que reconstruir mucho de este legado, porque un país sin memoria es, como decía Fernando de Solana, el historiador español, un país listo para ser conquistado. Y la contribución de Adrián no es poca monta. Él es padre de la fotografía analógica de carácter artístico. Fundó el grupo F6, que revolucionó esto y permitió la inclusividad de la fotografía como valor artístico, como género artístico, dentro de las artes costarricenses y ser considerada en los certámenes, salones y demás eventos artísticos. Pero no se limita solamente a eso. También ha publicado sobre fotografía dentro y fuera de este país. Se ha desarrollado como arquitecto, como dibujante e ilustrador. Y como si fuera poco, es uno de los herederos directos de la relación de amistad y discipular con artistas seminales en la historia del arte como Teodorico Quirós, Dinora Volandi, Margarita Bertó y Francisco Amigueti, de los cuales no solamente recibió, sino a los cuales agregó. Porque una característica principal que vamos a descubrir durante esta entrevista es el carácter fundamentalmente autodidacta de un artista que, a pesar de haber recibido formación académica y mentoría de todos estos artistas, ha desarrollado y completado su propia historia a lo largo de más de 60 años de carrera artística. Adrián, es un gusto estar contigo hoy para conversar durante este tiempo y te agradezco que nos hayas abierto tu casa, así como también tu corazón, para conocerte más a fondo. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es para Ars Criterium Essin. Adrián, empezaste directamente en la gráfica, unas veces por medio de dibujos, otras veces en ilustraciones. ¿Fue ese género, como punto de partida, realmente un producto de las circunstancias o una decisión tuya, artística? Yo fui un apasionado de la historieta, y de historietas, digamos, de todo tipo. Resulta que en esa época, mi padre me compró un curso de dibujo de Argentina, de historietas. Entonces yo estudié muy poco, porque yo no puedo decir que estudié. Hice las prácticas que me mandaron con grandes, grandes dibujantes de maestros en, ¿cómo se llama?, en Argentina. Hugo Pratt, estaba, ¿cómo se llama?, el que hacía el corto maltés y todas esas cosas. En fin, Hugo Pratt era uno de los correctores míos, que yo tengo todavía esa, ¿cómo te dijera?, esa cosa que me duele no haber seguido más con Hugo Pratt. Yo era, en esa época, mandadero de una oficina de ingenieros, que me había conseguido ese puesto una tía. Resulta que ahí yo iba por todo lado, por todo San José, llevando y trayendo cuentas y cartas, y en fin, todas las cosas. Un día pasé por la universidad vieja que quedaba ahí en el González Laman. Me paré en la puerta y oí que estaban reclutando gente para
un proyecto piloto para la universidad. Pregunté, ¿y qué es lo que hay que hacer? No, no, pase, pase y haga la prueba. Resulta que yo me metí y me senté, cogí las cosas de la oficina que llevaba, los mandados, los puse aquí y me puse a dibujar. Ese dibujada que di me permitió comunicarme con el dibujo. Yo salí de ahí y me olvidé. Me llamaron en 2 semanas después y me dijeron en la universidad que yo había sido aceptado en el plan piloto. Yo tenía en ese momento 15 años y de ahí pasé a la Universidad de Costa Rica. Por ahí que yo no tengo el conocimiento de lo que es secundaria. En el trayecto, digamos, de esa vida que yo había tenido con historieta y con cosas, yo había leído libros que me parecían muy raros, que era La Ilíada, La Odisea, La Farsalia, La Tesa, en fin, una serie de libros rarísimos. Cuando yo llegué a la universidad, con profesores como Abelardo Bonilla, como León Pacheco, que son mis profesores, estaba Constantino Láscaris, en fin, una serie de profesores muy buenos. Y yo llegaba de la primaria con una cantidad de conocimientos que no tenían mis compañeros de colegio. Entonces preguntaban sobre Aquiles, sobre esto, sobre... Y yo les contestaba. Y yo no sabía que me estaba hundiendo cada vez más en el campo de la academia, ¿no? Conforme iba pasando el tiempo, yo iba ganando como confianza. Esa confianza me permitió a mí relacionarme con gente como Abelardo Bonilla, que me decía, muchacho, ¿usted estudió secundaria? No. Ah, qué bien. Le voy a decir una cosa. Usted se duerme en mis clases porque las considera muy aburridas. Yo era... Pero no ronque. Y se moría la risa. Y dice, vea, yo le voy a decir una cosa. No se preocupe por graduarse. No se preocupe. Que eso no sea su preocupación. Usted solito puede salir adelante. Vea una cosa. Yo soy el primer vicepresidente de la República. Y así era. Y era profesor. Yo soy el primer vicepresidente de la República. Y yo no me he graduado. Y vea, soy el primer vicepresidente de la República. Así que le aconsejo que siga adelante. ¿Tuviste contacto tempranamente con artistas fundacionales en el arte costarricense? Por ejemplo, Teodorico Quirós. Sí. Francisco Amighetti. Margarita Bertó. Dinora Volandi. O literatos como Carlos Salazar Herrera. Con la mayoría desarrollaste una relación de amistad, pero también una relación discipular, porque te tomaron directamente por tu talento o tu capacidad como alumno, muy rápidamente, en distintos ámbitos. ¿Qué facilitó estos encuentros y cómo influyeron en tu vocación final? Primero, que habían dos lenguajes. Uno, el que yo estaba informado, primero, y el segundo, que me expresaba bien gráficamente. ¿Entendés? Eran cosas que, de alguna manera, tenían sentido para ellos. Me fueron enseñando, más que nada, Dinora, más que nada a Dinora, Margarita y Paco. Dinora Volandi ve mis dibujos y ella tenía una academia cuando vino de... Y se queda viendo los dibujos y los ve y dice, Adrián, si usted dice que usted quiere estudiar conmigo y usted ser mi alumno, yo cierro la academia y me dedico a darle clases a usted. ¿Usted lo acepta? Sí, lo acepto. Y así fue. 4 años con Dinora haciendo dibujos, cuestiones de arte, mucha crítica de arte, mucha, porque Dinora era muy rigurosa. Y en eso pasamos mucho tiempo. Esa fue la época de Dinora cuando yo estaba en la universidad. Yo era asistente de Kiko en cuestiones de dibujo. Y Kiko, hicimos varios proyectos.
la iglesia del, ¿cómo se llama?, de las ánimas ahí, qué sé yo, y otros proyectos y otras casas. Y Kiko era un excelente profesor de arquitectura, más que de pintura. Y de pintura, Kiko y yo no, nada más que él me decía, hágame usted el retrato mío y yo hago un retrato suyo. En eso es lo que nos pasábamos. Pero yo me dedicaba muchísimo, más que nada, a la parte, digamos, de arquitectura con Kiko. Uh-huh. Esa parte de la universidad fue muy dolorosa porque en una... Kiko era muy especial. Me dice, ve, Adrián, usted no va a estudiar con ellos, con todos los otros estudiantes. Usted va a estudiar en este salón. Y me puso 4 bastidores con papel. Venga solo aquí, aquí no vienen nosotros. Me dice, haga una cosa, Adrián. Cante el himno y lo empieza a representar acá. Cante el himno las veces que usted quiera y lo representa. Eso es lo que usted va a hacer nada más. Pero no vaya allá. Entonces Kiko decía, Adrián se les va a separar porque tiene un proyecto conmigo, qué sé yo, y me quitó. Cosa que a mí me entristeció mucho porque yo tenía muy buenas compañeras, que estaba Estrella Carazo, Estrella Celedón, en fin, una serie, pero eran muchachas que, qué sé yo. Y yo tenía muy buena relación. Y entonces Kiko me separó y me empezó a dar clases. Resulta que un día llegué tarde y Kiko me dice, para la calle. Y me botó en el jardín. Entonces yo en el jardín me empecé a leer un libro que tenía, que estaba leyendo, tranquilo. Y entonces me dice el decano, ¿qué está haciendo usted aquí? Digo, es que Kiko me echó porque yo llegué tarde. No lo puede echar, vamos. Y llegó y le dijo, Kiko, yo hago lo que quiero con estudiantes que yo tengo cuidado en ellos. Y Adrián es uno. Y si usted no lo puede hacer, en fin, se peleó. Entonces dice, usted se va de esta escuela. Y lo echó. Y dice Kiko. ¿Echó a Kiko? Sí. Y dice Kiko, se para Kiko y dice, Adrián, yo me voy de esta institución. Yo no tengo nada que ver. Pero usted sigue siendo alumno mío. Usted va a mi casa y usted sigue siendo alumno mío. Así que usted no se ha deshecho de mí. Y yo seguí viviendo con Kiko. La arquitectura en tu vida fue el legado de Teodorico Quirós, del cual fuiste asistente, alumno en la universidad y fuera de la universidad. La ilustración, muy fuertemente influida por tu relación con los libros y particularmente con Herrera. La acuarela, en tu relación con Margarita Bertó. Y la fotografía, curiosamente, en tu relación con Dinora Volandi. Uh-huh. Si tuviste siempre maestros de ese nivel, ¿por qué con frecuencia te declaras autodidacta? Muy fácil. Porque lo único que ellos hacían era darme indicaciones elementales. Muy importante esto. En la fotografía yo tuve que aprender rudimentos de química por mi parte. Porque, en fin, no, ellos no me daban... El asunto acabado. Paco me regaló las herramientas para que yo experimentara. Con el grabado de madera. Con el grabado de madera. Margarita me dio las bases, digamos, de entender la acuarela y me dijo, nunca pintes al aire libre porque te quedas ciego. Mis amigos en Cuba que pintaron al aire libre quedaron ciegos, me decía Margarita. Entonces yo lo hice como una... Dinora me permitió a mí la parte, digamos, de fotografía, pero nunca me dio los rudimentos de fotografía. Uh-huh. Me enseñó el asunto hecho. ¿Por eso te declaras autodidacta? Yo me declaro autodidacta porque de todo, ellos me dieron la... De todo tuve que aprender. O sea, el arte tiene una base que es muy importante. Si no sos autodidacta, no aprendes nunca nada de lo que tenés por delante. No aprendes.
O sea, el arte es de los autodidactas. Como decía McLuhan, solo los amateurs producen a pérdida. Y yo siempre consideré que era un amateur. ¿Y qué producía esa pérdida? A pérdida, porque nunca... ¿Perteneces a una generación de la cual emergieron artistas con un talento especial para revolucionar el entorno, para romper moldes, tanto en conceptualmente como técnicamente? Y muchos de ellos, tú incluido, fueron amigos, compañeros de infancia y de adolescencia. ¿Qué fue lo que detonó ese interés en común en dedicarse al arte en un momento en que el contexto costarricense no ofrecía mercado ni mayor atractivo para la producción artística? Para nada. Para nosotros fue una especie como de espacio de entusiasmo, porque no había plata, no había dinero, no había nada que nos refiriera a una posible remuneración, nunca. Es que el mundo era tan reducido, el mundo artístico era tan reducido aquí, que nos comunicábamos, quisiéramos o no quisiéramos. Incluidos los chicos de Five Corners. Sí, más que nada entusiasmo, porque no había ninguna promesa básica que nos generara a nosotros interés económico para poder seguir por ese camino. Nada, únicamente era el interés de hacer cosas juntos y hacer cosas que de alguna manera nos motivaran. Pero ni siquiera motivábamos el medio, porque el medio era muy mezquino, tenía una gran cantidad, digamos, de intereses diferentes. Habían artistas que consolidados que tampoco lucraban, que tampoco tenían ninguna proyección. Ese tipo, digamos, de espacio nos permitió a nosotros seguir con una gran libertad. Si nos hubieran pagado, nos hubieran comprado. Y no lo puedo decir. De hecho, yo nunca cobré una fotografía de las que hice. Yo nunca lucré con la fotografía. Yo hice fotografía durante 18 años sin haber vendido una sola. Arquitecto, dibujante, fotógrafo, diseñador, todos son sombreros importantes, cada uno con un peso y una responsabilidad específica. ¿Crees haber alcanzado tu total potencial en alguno de ellos o en todos? No, en ninguno. Sigo buscando. De todas, soy un aprendiz. De todas, sigo siendo un aprendiz. Cuando me enfrento con alguna de ellas, me encuentro con que esto es lo que me faltaba, ¿no? Siempre estoy aprendiendo, siempre. O sea, yo nunca consideré que había un cierre en mi vida de madurez, sí, por la técnica que aprendí y por las bases que yo aprendí y por la madurez de mi capacidad visual para poder ahondar en proyectos. Yo decía que al trabajar en proyectos, yo empecé mi primer proyecto de fotografía con un tema que se llamaba Los Límites. Para mí Los Límites era los límites de todas las personas que hay en San José. O sea, que son los indigentes. O sea, el indigente vive en la acera y el límite. Entonces, cuando yo hablaba de eso, a mí no me entendían. Y yo le decía, mire, yo fotografío a un indigente que es el modelo que yo tengo. No quiero fotografiar animales ni nada de eso porque no me interesa. Me interesa el paisaje humano. Entonces empecé a fotografiar, pero yo no encontraba el material que pudiera representarme duramente ese tipo de mensaje. O sea, ese mensaje yo lo capturé sencillamente porque yo practiqué con materiales de artes gráficas que eran sumamente duros. No tenían medios tonos, no tenían nada. Eran materiales que me permitían enfocar el dramatismo de cualquier cosa que yo enfocara. Entonces Los Límites fue durante mucho tiempo el rompimiento que tuve con... Porque yo gané un premio una vez que se llamaba... Un concurso que se llamaba ¿Por qué los pobres no tienen?
hubo aquí. Cuando yo hice el... Era un niño en una cuna, el otro chiquito, más grandecito, con la manita así, y la mamá pidiendo. Eran los tres, entonces yo fotografié. Cuando yo gané, yo dije, yo no... ¿Qué te movió esa foto? No, nunca lo retiré. ¿Nunca retiraste el premio? ¿Te movió algo personalmente? Y de ahí en adelante yo empecé a imaginar temas que me movieran. Uh-huh. Yo no fui a retirar ese premio, porque me pareció una barbaridad que yo retirara un premio de gente mendigo, ¿no? Bueno, para mí, gran parte de la otra etapa de fotografía viene cuando yo estudio en arquitectura temas de arquitectos como Aldo Rossi, como gente, digamos, en Italia, que hacía cosas muy interesantes con el genius loci, la particularidad del sitio. Yo estudié la particularidad del sitio en un libro muy interesante que tengo ahí. Ese tipo, digamos, de material me permite a mí visualizar en la arquitectura, en el arte, en todo. Porque yo lo utilizo en la pintura ahora. La particularidad del sitio es la capacidad de visualizar un sitio que tiene algo. Uh-huh. En mis clases yo decía que cuando uno no le pone alma a un trabajo, es un trabajo más, no tiene ninguna importancia. Pero cuando uno descubre la particularidad, porque la particularidad es cuando uno llega a algún lugar y de alguna manera uno encuentra cosas que lo motivan. Usted va a un lugar y dice, qué bonito sitio. O sea, puede ser aquí o en cualquier país, en cualquier parte. Usted dice, qué bonito, algo me comunica. Usted llega a una casa de una persona, usted llega a un parque o algún lugar y usted dice, qué bonito ese sitio. Esa es la particularidad. Si usted la descubre y la puede plasmar, usted tiene el secreto de comunicar eso a otra persona. El foro de expresión más importante en tu carrera sigue siendo la fotografía, particularmente la fotografía analógica con gamas cromáticas blanco y negro, principalmente, ¿verdad? ¿Qué te inclinó de manera determinante hacia la fotografía análoga y artística? La fotografía fue la síntesis del dibujo de historietas, del cine, de la impresión que yo tenía del cine y de particularizar temas que a mí me interesaban y poderlos llevar a cabo con una cierta secuencia, digamos, en el tiempo. Porque a mí un proyecto de fotografía me llevaba 18 años. Yo nunca creí que ningún proyecto mío pudiera hacerlo de un día para otro. Uh-huh. Fueron 18 años que yo duré con los límites. 18 años que yo duré con... la particularidad del sitio. Estamos hablando de casi 40 años de evolucionar en esa parte, digámoslo así. En 1973 se dan dos coincidencias importantes en tu vida. Por un lado, publicas con la editorial Costa Rica tu famoso ensayo fotográfico, centrado en artistas principalmente del teatro, ¿verdad? Algunos de la plástica. Pero paralelamente se desarrolla el trabajo más importante
del primer grupo de artistas fotógrafos en Costa Rica, del cual eras parte junto a Antonio Iglesias, Daniel Monge, Genaro Mora, entre otros. Lo que me intriga de este periodo particularmente es que los llegó a establecerse, a impulsar la fotografía como un género artístico, y qué hizo que se separaran, que terminara este momento tan importante en la historia del arte. A nosotros nos mantuvo unidos la necesidad de poner la fotografía en el plano, digamos, de la aceptación de las artes aquí en Costa Rica. No era aceptado. Y a nosotros nos correspondió incorporarla. Y haciendo exposiciones que era muy importante. Yo tuve una exposición con un sociólogo que lo veo, es que escribe mucho ahora en el periódico, que es Miguel Sobrado. Uh-huh. Una exposición de una toma en un precario aquí en el campo. Fue a campo abierto. Uh-huh. Yo hice las fotografías y vine y las expuse en la universidad. Y a mí me hizo mucha gracia porque es la primera exposición fotográfica que se quema en público. La quemaron toda la exposición. Y a mí me hizo mucha gracia porque yo decía, qué barbaridad, qué bien estuvo la cosa, cómo la exposición que yo hice la quemaron. O sea, tenía sentido. Ese tipo, digamos, de impacto en la fotografía tenía, a mí me llamó la atención de continuarlo dentro de los temas que yo tenía, porque no estaba alejados de la... El Grupo 7, ¿qué fue entonces? ¿Un catalizador de distinta gente que venía de distintos lugares, como Antonio Iglesias, como ¿sí? Genaro Mora, el mismo Monge, ¿sí? y otros fotógrafos jóvenes, pero fue de corta vida? Sí, de corta vida, porque nosotros empezamos a dar premios, por eso es que yo no aparezco en ningún premio, uh-huh. porque a mí me correspondía darlos, uh-huh. y promover la plata que buscábamos para poder dar los premios, en fin. Yo conseguía con las empresas el dinero para premiar la fotografía. Y así fue como la fotografía se incorporó, digamos, en las artes. De ahí yo me aboqué a lo que era la búsqueda de la fotografía de autor. ¿Verdad? Porque esa particularidad me permitió que si yo aislaba fotografía, de alguna manera esa fotografía podía ser importante. Por tanto, fotógrafos en Estados Unidos que lo hacían, ¿verdad? Y en Europa. Adrián, no han quedado registros visuales, ni en la internet, ni en muchos medios, incluso impresos, del paso del Grupo F7 y las contribuciones particulares de los fotógrafos que lo integraron y aquellos a quienes ustedes galardonaron, hasta convertir esto en un género obligado en la mayor parte de los certámenes, concursos, salones que hay en este país. ¿Significa eso que el legado como tal de la obra artística de autores del grupo como Genaro Mora, Mario sí. Fernández, Daniel Monge, entre otros, significa que su influencia entonces fue pasajera? ¿Porque no hay memoria? No hay memoria, ¿por qué? Te voy a decir. Porque el arte aquí no tiene como un seguimiento, que de alguna manera le puedan dar seguimiento. Aquí es mediático, expone y le dan pelota, entonces no expone, no le dan pelota. El seguimiento a un artista, eso no existe. Los artistas aquí se pierden sencillamente porque no les dan, yo decía, porque no les dan cariño. Y ese tipo, digamos, de visión privó en la fotografía. O sea, la fotografía tuvimos que rescatar los premios que habíamos dado a Genaro Mora, a Daniel Monge, a Milton Colindres, a ¿cómo se llama? A Jean Teólogos también estaba. Sí, a todos, a Carlos Ginesta. Carlos Ginesta, muy apasionado, muy importante en la época que lo tuvimos, digámoslo así, como colega, y fue, digamos, una persona que nos motivó también. Entonces, ese tipo, digamos, duró poco. O sea, no duró nada. ¿Por qué? Porque nosotros
nos dedicamos a otra cosa, cada uno. ¿Por qué? Porque teníamos que vivir y de eso no vivíamos. Hoy casi cualquier persona puede tomar fotos. En su momento, me acuerdo cuando tuve mi primer Instamatic, que fue una revolución porque antes de eso había que ir a un estudio para que uno le tomara una foto o un retrato. Y la Instamatic, los flash automáticos, empezaron a revolucionar el acceso. Esa revolución fue sustituida más recientemente por la revolución digital fotográfica. Pero la pregunta que uno tiene de fondo aquí es esa: ¿cómo el avance tecnológico se ha convertido más bien un menoscabo para la fotografía artística, especialmente la analógica? ¿Cómo ha dañado el legado analógico? Yo creo que no la ha dañado, porque es otra cosa. O sea, la fotografía, yo llamo la imagen digital. La imagen digital lo que ha venido es a unirse a la situación comercial. Uh-huh. O sea, es una imagen muy... instantánea. Sí, muy instantánea. Amigable. Yo diría que eso vino a democratizar la fotografía, porque como le decía Ralph Gibson a Jorge en Nueva York hace como 4 años, le decía, tiene razón su profesor, y yo, Adrián, estaba hablando, yo sencillamente considero que esa fotografía la puede hacer usted con un teléfono. Uh-huh. Y eso no es fotografía. La fotografía de análoga tuvo la virtud de estar paralela al cine, pero nosotros nunca cogimos del cine ninguna partícula del negativo para hacer fotografía. Uh-huh. No, se hacía fotografía y se hacía cine. Uh-huh. Paralelo. ¿Qué es lo que pasa ahora? La fotografía es parte, la fotografía digital es parte de un de una trama de televisión, de una secuencia donde usted puede aislar una parte, digamos, y hacer una fotografía. Eso no es fotografía, eso es imagen digital. Una de las primeras fotógrafas que recurrieron, digamos, de manera desechable al Polaroid para crear fotografía artística es Mariko Sindal. Uh-huh. Y ella sostenía que el medio en sí mismo, la fotografía analógica, que también ha usado, es secundario a la composición, está subordinado a la composición. Que lo que realmente hace fotografía es la composición, no la tecnología de la que echamos mano. Ella sigue tomando fotos en Polaroid donde prima la composición, creando piezas únicas e irrepetibles. Bueno, es que hay que entender que Mariko Sindal toda la vida hizo fotografía de Polaroid. Uh-huh. Los libros y todas las cosas que yo consulté de Mariko Sindal es precisamente eso. La fotografía que ella hace es una fotografía que pasa, digamos, sumamente rápido. Uh-huh. Una fotografía hecha, diría la instantánea. Pero para mí esa es una parte muy pequeña de la fotografía. Okay. A mí nunca me interesó Cosindas. Uh-huh. Con un mensaje importante. Nunca lo tuvo para mí. Resulta que a mí tiene importancia gente como Salgado. Uh-huh. Gente como Smith. Uh-huh. ¿Entiendes? Cartier-Bresson. Sí. Cartier-Bresson. Brassai. Brassai también. Man Ray, que ya es un extremo porque es arte con fotografía. Sí. Por su parte, el conocido fotógrafo brasileño Sebastián Salgado dice que le quedan pocas décadas de vida a la fotografía analógica. ¿Significa de alguna manera que esta es una decisión que puede haber influido en tu retorno a la acuarela desde el año 87? Absolutamente no. Yo volví a la acuarela en el momento que aparecieron los aparatos electrónicos. ¿Por qué? Muy fácil. Yo no entiendo ni papa de electrónica. Ni me interesó. ¿Por qué? Muy fácil, como decía en una conferencia en el TEC, me decía usted es un dinosaurio. Sí, yo soy un dinosaurio en esto de la fotografía, porque yo no paso de 2 o 3 cosas en una cámara análoga. No me interesó conocer más en la cámara análoga. Ahora, menos en la digital, que tiene tantos recursos. Luego, ustedes están, los que hacen fotografía
los que hacen imagen digital están a 50 años de dar algo importante en ese campo. Pero lo van a hacer, lo van a hacer. Desde una posición como fotógrafo artístico, experto, de una amplia trayectoria dentro y fuera de este país, ¿qué impresión te da la producción artística en medios digitales que está siendo expuesta en los museos y salas costarricenses? Muy pobre, muy pobre. No existe. ¿Por qué? Porque yo voy a las exposiciones o no voy. Asisto a los lugares donde en un centro comercial ponen una gran cantidad, digamos, de imagen digital. Uh-huh. Y digo yo, eso no tiene ningún interés. El logro de posicionar a la fotografía como un género artístico y hacerlo inclusivo dentro de las exposiciones hasta el día de hoy, eso fue una conquista. Sí. Pero esa conquista entonces está siendo menospreciada. Totalmente. Por el facilismo de la presente fotografía digital. Yo diría ignorada. Ignorada. Elabora sobre eso, por favor. ¿Qué quieres decir? Porque se olvidó la creación, digamos, de gente como teólogos que se dedicó a otra cosa, uh-huh, como Roberto González, que se dedicó a otra cosa, como Adrián Valenciano, que se dedicó a otra cosa, como Toño Iglesias, que se dedicó a otra cosa. En fin, todos, en la época que tuvimos la oportunidad de hacer cosas, las hicimos. Uh-huh. Hicimos cosas que si no eran importantes, en los concursos de fotografía ganaban premios y ganaban certámenes. Y la gente asistía a las exposiciones de fotografía con un interés diferente. Eso se perdió. Se perdió con el F6 porque no hubo un grupo de gente verdaderamente interesados que le pudieran... Que pudieran hacer además el relevo generacional. Eso, no hubo relevo. Porque la mayor parte de ustedes son personas arriba de los 70 años. Sí, cómo no. Y entonces la nueva generación no ha tomado el batón para continuar la carrera, sí, artística en fotografía. No. ¿Por qué? Porque ese tipo de fotografía análoga, primero, le permitía a un fotógrafo que tenía su cámara con 36 oportunidades para sacar una foto, uh-huh, que esas 36 estuvieran pensadas de principio a fin. Si no estaban pensadas, perdía, y el cambio de rollo le podía perder la secuencia. Entonces, cuando usted tiene muy pocas oportunidades para hacer fotografía, como yo digo, no sacar fotos, porque sacaba fotos todo el mundo. Uh-huh. Cuando apareció la Polaroid, la Instamatic, ¿no? Instamatic democratizó la fotografía. Ahí todo el mundo hacía fotografía. En todas las casas hacía fotografía, y fotografía familiar y toda la cosa. Ahora es lo mismo con el teléfono. Uh-huh. Pero para mí es un recurso importante. Te voy a decir por qué. Uh-huh. Porque en determinado momento documenta un hecho importante para una persona, hacerla con un teléfono. ¿Qué te ofrece la acuarela que no te ofrece ya más la fotografía? Ah, te voy a decir. En la acuarela, que fue la primera, o sea, mi primera infancia, ¿no?, en el arte, la acuarela me permite explorar y no ser un acuarelista, porque no lucho por eso, por ser el mejor acuarelista. Eso no me importa. Me permite mejorar constantemente, y la acuarela es un gran reto. O sea, en la acuarela hay muchas cosas que la gente ignora. ¿Por qué? Porque la acuarela, estamos hablando del siglo XVIII, uh-huh, es muy joven, es muy joven. Entonces la acuarela se entendía como el boceto que uno hace antes de hacer un óleo. Uh-huh. El óleo es muy importante. No, la acuarela es muy importante porque tiene vida propia. ¿Qué es lo que pasa con la acuarela? La acuarela tiene, además de tener tiempos que son críticos, o
un acuarelista es... Yo una vez dije que yo me había hecho fotógrafo porque era un acuarelista impaciente. Entonces eso es una cosa de cierta rapidez, de cierta capacidad de poder visualizar uno algo y hacerlo. ¿Por qué? Porque en la acuarela van dos tiempos. Uno es el agua y otro es el papel. Uh-huh. O sea, la cantidad de absorción que tenga el papel tiene la cantidad de respuesta clara que usted va a dar en la obra. Si usted está haciendo una acuarela, tiene que tener todo claro desde el principio. O sea, la acuarela no permite principiantes. Hablemos de tu última obra, que parece alimentada por tu legado fotográfico, pero también por tu inclinación temprana por el dibujo. Uh-huh. Me refiero al nuevo libro que está preparando el Banco Central con base en tus dibujos de la urbe, que es del paisaje urbano. ¿Cómo es que te llegaste a interesar nuevamente en el paisaje urbano para esta obra en particular? Mira, yo siempre fui muy interesado del paisaje urbano, desde muy temprano. Yo soy una persona que creí siempre que nosotros debíamos conquistar San José como el hecho más importante en Costa Rica. ¿Por qué? Porque a nuestra ciudad la estábamos subestimando. Nuestra ciudad la estábamos dejando en un suburbio. Creo que San José, si no la ponemos en práctica, se va a convertir en un tugurio. Uh-huh. Porque como dice la gente que va fuera del país mucho, San José es una ciudad fea. Uh-huh. Yo no digo que la ciudad es fea, que las ciudades son feas. Porque recuerdo una cosa que dije una vez en un artículo, que en Inglaterra las fábricas y todas las, digamos, desechos de la guerra, uh-huh, se habían convertido en una vergüenza o feas para los ingleses, uh-huh, hasta que empezaron a dibujarlas y se valorizó el tipo, digamos, de suburbio y de cosas que los ingleses no apreciaban muchísimo, y que los ingleses son los maestros de la acuarela en este momento y lo hacen maravillosamente. Ellos recurren a eso, lo comunican a los Estados Unidos a través, digámoslo así, de el arte, y los Estados Unidos, en muchos acuarelistas, entienden que la acuarela urbana es importante. Yo creo que el arte urbano es muy importante. Este libro es arte urbano, arte pero urbano. Es gráfica. En gráfica. ¿Cómo lo conectas con fotografía y con acuarela? En fotografía con acuarela fue que en la época que yo, uh-huh, me sentí impresionado por San José, lo hice en fotografía. Okay. Okay. Yo tengo de San José 4,000 fotografías análogas, de las cuales hice una selección y pude trabajar el centro de San José. Yo considero que San José, aunque no... Yo no soy un amante de San José, porque yo no voy a San José, uh-huh, pero sí me parece que San José es un lugar de paso para la gente. Los que van y los que vienen, los que viven en, digamos, en Alajuela, en Heredia o lo que fuera, pasan por San José y no se fijan. ¿Por qué? Porque cuando yo fui profesor en arquitectura, recuerdo que yo les decía a los estudiantes, ¿ustedes se han fijado para arriba en San José? No. Nosotros vemos nada más así. Entonces, el josefino es un ser de vista horizontal. Uh-huh. Porque nunca se fija en el skyline, en los edificios, ni en la cosa que tienen por delante, para saber que tienen una dimensión, digámoslo así, de su vivencia capitalina, ¿entendés? No la tienen. Y a base de dibujos y de cosas, yo empecé a hacer trabajos que me dieron base en esto. El banco, Andrés hizo esto, lo llevó al banco, el banco me dio oportunidad de poder, me compró toda la colección de dibujos, como te decía, uh-huh, para hacer una exposición, una gran exposición, sobre San José. Porque San José tiene, entre todas las cosas, tiene
no virtudes arquitectónicas, digamos que no, para los que han viajado. A mí me decía un arquitecto, que no digo el nombre porque es amigo mío, me decía: Adrián, San José es feo. Digo, maje, ¿comparado con qué? ¿Con Nueva York? ¿Con París? ¿Con qué? ¿Con qué lo venís a comparar? O sea, San José es feo quiere decir que vos has viajado. Uh-huh. Eso es una soberbia, maje. Tranquilícese. San José es San José. Adrián, San José es nuestro. ¿Cuál es tu legado? ¿Qué es lo que en perspectiva ves que estás dejando detrás como artista? Nunca lo he pensado. Ok, te mueres hoy. ¿Qué te gustaría que dijera tu lápida? Como una persona que pensó que no solo lo verde y las montañas y lo verde es nuestra vida. Nosotros vivimos aquí. Eso es nuestro entorno. O sea, si la política es mala, eso es lo que tenemos. Si las cosas son malas, eso es lo que tenemos. Nosotros debemos ver eso. Si puedo aportar a que la visión nuestra sea esa, sea local, ¿qué importa todo lo maravilloso del mundo? Yo durante años fui asesor de compañías aéreas que me daban 1 millón de colones por año en tiquetes aéreos. Y yo nunca viajé con eso, nunca. Se los regalé a mis hijos, los cambié por otra cosa, pero nunca viajé. ¿Por qué? A mí no me interesaba. Yo tuve cuántas veces de ir a París, cuántas veces de ir. Y a mí, una vez, yo dije, qué ganas de ir a África. Hasta que un amigo mío, el que me trajo esta pulsera de África, lo nombraron gerente de una gran compañía en Arusha, al pie del Kilimanjaro. Y me dijo: Adrián, mi casa tiene una habitación que da al Kilimanjaro. Yo quiero que vos vengas, te pago todo y todo. Y vení y te doy mi carro para que vayas a Serengeti y a todos los parques. Y yo dije, ¿para qué diablos quiero ir a ver un montón de animales que corren para acá y un montón de animales que corren para acá? ¿Qué tiene eso de humano? Yo soy un ser humano, y un ser humano limitado, y un ser humano tímido. Desde el primer día que empecé a conversar con Adrián Valenciano, siempre tuve claro que el panorama que tenía su vida era mucho más amplio que el mío. No por un tema de viajes, porque él ha sido una persona afincada al terruño costarricense y al paisaje humano y urbano de esta ciudad que a veces nosotros consideramos fea en comparación con otras metrópolis y que sin embargo él ama. Y es justamente por ello que hemos decidido retomar en este momento de su vida la revisión, el análisis de su jornada, en la cual él ha permitido vertirse, porque lo que ha compartido hoy, en todos los años que he sido amigo suyo, nunca me lo había dicho. Y yo realmente estoy conmovido, no solamente por su dimensión como artista, por las experiencias que nos ha compartido para perpetuarlas en un registro que va a ser histórico, sino también por el hecho de que la parte humana esencial en su trabajo, lo que ha movido su pasión, es lo que emana de esta conversación y de los trabajos que estaremos presentando próximamente cuando hagamos también un análisis crítico de su carrera fotográfica para Ars Criterion. Adrián, ha sido un placer, hermano, volverte a ver, reunirme contigo, estar en tu casa y escucharte. Igualmente, Juan. Muchas gracias por tu aporte y por todo lo que has hecho por este país, porque la gente tal vez no recuerde, pero nos vamos a asegurar que al menos algunos sí lo hagan, porque sin memoria un pueblo siempre perece. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por estar con Ars Criterion Escin, del Círculo de Críticos de las Artes de Costa Rica.